¿quién me iba a decir que llegaríamos a hacer tantos capítulos de Curiosity, ¿no? Así cuando empecé la serie. Muchas gracias a todos por esos vídeos que me mandáis. Y ahora sí. Muy buenas a todos, chavales y chavalas. Soy RemanBerV2 y continuamos. Capítulo 16 de Curiosity. Os recuerdo que en el capítulo 20 sortearé esa capturadora Hopatch que prometí. En la descripción tenéis de este vídeo, tenéis un enlace a mi Twitter. Simplemente con hacer retweet entráis en ese sorteo y vamos a empezar con momento momentum, ¿no? Bueno, 1-1, minuto 90, el árbitro añade por ahí 5 minutitos, en fin, el rival tiene el balón. Parece que nosotros, fijaros, lleva el balón por la banda, nuestro jugador se lesiona, que este es punto 1, a punto está de marcarnos gol, pero podemos, somos capaces de armar la contra. Vámonos, 3 para, prácticamente 3 para 3. Ahí está la situación clara de gol, el hueco, el espacio, final del partido. Me cago en tu puta madre, o sea, así de claro. Minuto 90 con el empate a 1 y una ocasión clarísima de gol, un 3 contra 3 y encima el pase ya que le dejaba solo a Cristiano Ronaldo y pita al final del partido. Y esto da muchísima rabia, así no se puede competir, eso está más que claro. Porque imaginaros que estáis en una final o en una final de la LVP o en FVPA o en un mundial, yo qué sé, en cualquier tipo de cosas, ¿vale? Estas cosas no pueden pasar. Minuto 90, me acaba de meter gol además. En el minuto 90, empate a 2. Parece que el partido tiene que acabar empate. Sacamos el córner, jugada, y los jugadores actúan solos. ¡Solos! Estáis viendo qué jugador tengo yo seleccionado, ¿no? El jugador que tengo yo seleccionado le impide rematar otro jugador que aleatoriamente se ha metido en medio y ha rematado él por su propia cuenta. Y bueno, no sé, en fin, esto tiene tela porque, fijaros, es lo mismo de siempre, ¿no? Un tiro desde a tomar por culo y si el balón quiere va a entrar, ¿no? En este caso le traspasa, fijaros, ¡le traspasa, por favor! Un par de fotitos, en esta no le permite sacar al jugador la falta porque el portero se nos ha puesto delante. Y en esta otra, fijaros, Cristiano Ronaldo ahora se llama Darijan, ¿vale? Y todos los jugadores, todos los nombres de los jugadores están cambiados. Y es que os juro que a mí me prometieron cuando probé el FIFA 15 que los porteros estaban todavía un poco sin hacer, pero que lo iban a mejorar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no ponen los porteros de FIFA 14, por ejemplo, ¿no? Y ya puestos podían arreglar este tipo de cosas. Fijaros, acabamos de marcar un gol. En la celebración nos chocamos contra un defensa, bueno, hasta ahí correcto, pero no nos chocamos contra el poste. ¡Mira! ¡Mira! Porque se le ha incrustado el palo dentro del pecho, es increíble. Y esto pasa con los postes y con los jugadores, porque a veces no, a mí me crispa eso bastante, ¿no? Fijaros, celebración, traspasamos al portero. Fijaros que antes, en la celebración de antes, nos chocamos contra un jugador, que es lo que debería pasar. En este caso no nos chocamos contra él, en este caso lo traspasamos, como si fuéramos un fantasma o algo así, ¿no? Ahí lo tenéis, ¿vale? Como el jugador traspasa al portero, incluso, bueno, pasa por... hace como una especie de híbrido, ¿no? Ahí. Está gracioso, está gracioso. El juego es tan random que crea impotencia, ya lo decía en el rap que hice, ¿no? De Curiosity. Y es que os vais a dar cuenta en el siguiente penalti cómo el portero se tira para el lado bueno, ¿vale? Para el lado al que va el balón. Además, se tira a tiempo, lo para, pero vais a ver lo que ocurre. Para, el balón bota y se mete dentro. Y es que es muy triste esto, ¿no? Porque, a ver, entiendo que esto puede pasar, ¿vale? De hecho, ha pasado en algunos partidos de fútbol, de verdad, ha pasado cosas parecidas, ¿vale? Pero es que luego no tenemos capacidad de reacción, o sea, no podemos, no controlamos el portero. Debería de darle, volver a darle al joystick para que la volviera a parar. Y no es así. Y esto a mí francamente es lo que me fastidia bastante, que no somos nosotros los que actuamos. Y si os digo que la jugada que vais a ver ahora, este jugador que recibe el balón acaba marcando gol tirándose en plancha, de cabeza. Fijaros, es que es increíble. Mira. ¡Qué golazo, por Dios! ¡Ay, Dios mío! Vamos, lo que el juego quiera, porque fijaros esta jugada. Va a hacer un pase, la va a despejar el defensa, pero no la despeja, rebota y bueno, acaba marcando gol el jugador de azul.
vamos a ver cómo ha sido, porque no ha sido un rebote normal, no ha sido un despeje normal. O sea, despeja, le golpea ahí en la mano, bueno, le traspasa la pierna, no sé si os habéis fijado, luego le golpea en la mano y al final acaba marcando con el pecho el jugador del Chelsea. Pero es que fijaros, le traspasa la pierna, luego le golpea en la mano. O sea, ¿por qué no hacen que la mano sea invisible? Ya que no hay manos, que la mano sea invisible. Porque en cualquier caso hubiera sido penalti, ¿no? Por la mano, ¿no? Pero no es así. Y este tipo de jugadas da mucha rabia, porque fijaros, aquí el jugador de azul va a hacer un despeje, ¿vale? Pero el de blanco le choca, le molesta y el balón sale rebotado hacia el portero. Pero el portero no la coge. Fijaros cuánta tontería lleva encima el portero. ¡Por Dios! Y hablamos de que los porteros la cagan y que si el balón quiere va a ser gol, pero es que a veces no quiere, ¿no? O sea, esto es increíble, Chenoa. Fijaros cómo el jugador, lo voy a volver a repetir, ¿vale? Para que veáis. Fijaros cómo el jugador prácticamente o dentro del área pequeña, ¿vale? Una, dos y hasta tres remates con la cabeza, ¿no? Y las tres veces pegan el larguero. Y es increíble porque fijaros el portero, ¿vale? Salta, despeja de puños y se lo mete en su propia portería. Podéis pensar, no, es que le estaban molestando y entonces pues al empujarle pues despeja mal. Bueno, y entonces que me explique alguien qué pasa aquí. El jugador va solo y de repente se mete, pero fijaros, lo pongo a cámara lenta, fijaros qué batacazo se mete él solo. Es que, ¿qué narices es esto? ¡Por favor! Y lo he dicho mil veces, por supuesto, si el balón tiene que entrar, entra, y punto, y punto. Increíble. Bueno, me encanta cuando me mandéis los vídeos y los comentáis vosotros mismos, así es que, bueno, os dejo unos poquitos así, comentándolos vosotros. Una imagen vale más que mil palabras, FIFA 15. Ahí está. Vamos a ver la repetición. ¿Cómo hace el efecto de que tira? Creo que no lo hemos apreciado muy bien. Vamos a repetirlo. Se vas a mandar. Ahí está, nos fijamos en la pierna del jugador. ¡Pimba! ¿Cómo da el pase? Vamos a volver a acercarnos. Vamos a fijarnos otra vez en la pierna izquierda del jugador que está con las botas amarillas. Ahí está, y mete el pase, da la onda vital. Y otra vez. Ahí está, cómo mete el pase. Y acaba en gol, por supuesto. Ha tomado por culo Casilla. Ha tomado por culo el brazo de Casilla. Venga. Miren, yo tengo activadas las manos, pero miren esto. Messi patea y la toca con la mano. Con la mano. Y no cobra nada. La jugada podía haber sido gol tranquilamente, pero la toca con la mano y no cobra nada. Bueno, remember, aquí está el balón y el portero es uno nuevo. Madre mía, tiene tela este juego, ¿eh? No, es que le da el palo, no va atrás, pero es que el portero es retra. Retra tenía que ser mi portero, es que lo cambio. Hola, buena Rem. Nada, que estaba aquí jugando un guardián al FIFA y que te quiero enseñar una cosa así graciosa que me ha pasado. Llevo ya toda la primera parte y algo más jugando contra el Hannover, yo con el Bayern, y a ver lo que pasa. Estoy aquí y aquí está el portero suyo. Vale, aquí está el portero, tiene un portero, bien. Aquí un defensa, 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, 5 jugadores, el portero. Y ahora paso para ver otro jugador que fuera. Mi portero. O sea, solo hay 5 jugadores. Estoy jugando un puto partido contra ellos. Y solo estoy jugando ahí. Todo mi equipo son 2 jugadores contra 5. Es que esto es la leche. Atentos a esta jugadita porque tiene tela marinera. Fijaros, no ha sido un tiro. No ha sido un despeje. No ha sido un pase al portero, no ha sido absolutamente nada de eso. ¿Qué ha sido? Un rebote, un rechace, un tropezón, ¿vale? Un jugador va a hacer un pase hacia un lado, el jugador
le rebota el balón en las piernas, coge una velocidad sobrehumana, porque no creo que el pase llevara tanta velocidad como para que vaya a esa velocidad a la portería, y encima el portero canta más que, bueno, madre mía, madre mía. Siguiente jugada, bueno, fijaros, madre mía, o sea, el balón que viene como de una especie de mierda de rebote, de se la lleva con la cabeza, luego mete el pie, el portero salta, no la coge. Es que yo no entiendo, o sea, este tipo de cosas, es que este tipo de cosas no las entiendo, de verdad. Es que son graciosas, pero al chico que le meten el gol, le tiene que dar una rabia que no es normal. Y fijaros esta también. Bueno, ahí veis, ¿no? Ya no es que el portero haga el memo en la jugada, sino todo lo posterior que pasa. Por favor. Pero esto qué es. Bueno, más, tenemos más. Bueno, fijaros en esta jugada, ¿vale? El balón va por la banda, hace ahí un body fade. Bueno, fijaros, un penalti clamoroso, ¿eh? Y el árbitro, por supuesto, no va a pitar. Y por último, tenemos esta. Me suele gustar dejar una de las mejores para el final, ¿vale? Bueno, fijaros. La barrera, ojo, ¿habéis visto que cuando ha sacado la falta, la barrera se ha quedado inmóvil, ¿no? No ha hecho nada, ¿no? Bueno, pues la jugada sigue, y de repente nos damos cuenta de que la barrera sigue ahí, rompiendo todo el fuera de juego, ¿no? Y claro, no se mueve, supongo que hasta que el balón no salga fuera, esos jugadores seguirán estando ahí, ¿no? Ah, no, mira, el balón ha salido fuera, vamos a ver qué sucede. Porque es que siguen ahí. O sea, los jugadores siguen ahí. Es absurdo. Y hasta aquí el capítulo de Curiosity. Muchísimas gracias de verdad a todos los que dais like. A ver si somos capaces de llegar a 1500 esta vez. Muchísimas gracias también a todos los que me mandáis vídeos. Que esta, que lo sepáis, que es vuestra serie. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao, chao. ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG. Entra al canal del REM, hay quien se divierte cuando gana. Yo prefiero yo cabo nido, recate y tiro por la escuadra. Boom, remembering the goal, por streaming sigo el FIFA. REM garantiza risa y diversión. ¿Qué esperas? ¿Jugadas ensayadas? Continúa la saga, mejor que ayer, peores que mañana. Ey, ya, o es el plus para REM. ¿Te mola el FIFA? Suscríbete.